Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Leticia Cortés Gutiérrez, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en representación del maestro Ciro Samperio Levinzón, director de Relaciones Interinstitucionales. Les damos la cordial bienvenida a esta plática, La Luz de las Estrellas. Es muy importante para el rector de la universidad, el maestro Adolfo Postigo Loyola, hacerles saber que participar con ustedes siempre es un honor. Agradecemos también la colaboración de los compañeros de la SEP y de la Academia Mexicana de Ciencias. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Julieta Fierro, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias en la modalidad a distancia. Muy funcional para ahora que atravesamos esto. Muchas felicidades y muchas gracias, doctora. Quiero decirles que la doctora tiene dentro de sus últimos o sus más recientes trabajos temas relacionados al sistema solar. Entonces los invito a todos a que si tienen alguna duda, pues aprovechemos ahorita que nos acompaña la doctora para poder resolverla con ella. Nuevamente les agradezco mucho la confianza, que disfruten la conferencia y en nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, muchas gracias y buen día. Ay, pues Muchas mil gracias. gracias, qué linda presentación, muchísimas gracias. Y qué bueno que fuiste breve, no sabes cómo te lo agradezco, Leticia, eres un encanto. Voy a tratar de compartir pantalla y no sé por qué no lo logro. A ver. Muchas gracias, doctora Julieta, en lo que va abriendo su presentación. Le damos la bienvenida en nombre de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección de Educación Especial en el Estado de Hidalgo y del doctor José Francisco Martínez Buenabad. Agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a la Academia Mexicana de Ciencias por seguir abriendo estos espacios. Le compartimos que tenemos estudiantes ya de diferentes localidades y de diferentes municipios, de Actopan, del Arenal, de Tulancingo, de Pachuca, de Huejutla, de Molango, de Tianguistengo, de Jacala, de Cuautepec, Tlanchinol. Y bueno, estamos muy emocionados de poderla escuchar el día de hoy. Y bienvenida, doctora Julieta Fierro. Adelante. Yo también estoy emocionada, qué bueno que hicieron esta gran convocatoria, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar de la luz que nos llega de las estrellas en particular. Ahí está mi correo, es fácil, julieta@astro.unam.mx. Lo voy a repetir, julieta@astro.unam.mx. Y si les queda alguna duda al final de esta charla, o tienen alguna pregunta, no dejen de escribirme. Trato de contestar las preguntas todos los días cuando estoy en México, a veces viajo. Y bueno, los puedo ir a mi página, ahí hay libros para niños chiquitos, medianos, grandes, videos de ciencia, etc. Bueno, lo más importante es darle las gracias a la universidad por haberme invitado. Yo sé que es mucho más difícil organizar una charla que estar aquí del otro lado platicando con ustedes, así es que les agradezco muchísimo la invitación. Pues yo les voy a hablar de las estrellas, de los astros, de lo que hay en el universo. Si pudieran ver lejos, 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 encontrarían más y más y más objetos interesantes, estrellas, estrellas que forman grupos de estrellas que se llaman galaxias, y cada vez más y más y más objetos. Así es que yo les voy a platicar de cómo le hacemos los astrónomos para saber que hay tanto en el espacio. Por ejemplo, que vivimos nosotros en un conglomerado de estrellas que se llama la Vía Láctea. Tiene 100 mil millones de estrellas. Es decir, en este dibujo, cada puntito es un sistema planetario. Pero hay 100 mil millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia. Y hay 100 mil millones de galaxias. ¿Y cómo podemos pensar en estas cosas? Porque ustedes en su cerebro, cada uno tiene 100 mil millones de neuronas. Y esas son las que piensan. Así es que ustedes se pueden imaginar las maravillas del universo,
desde sus aulas, si abren un libro, si ven un video o si ven esta imagen. Esa es la Vía Láctea, nuestra casa en el universo, que tiene 100,000 millones de estrellas y una es el Sol. Y uno de los planetas del sistema solar es la Tierra y estamos ahí nosotros. En la noche, pues vemos puntitos de luz. Si tenemos suerte, como seguramente algunos de ustedes que viven lejos de las ciudades muy luminosas, pues pueden ver estrellas en la noche. En la Ciudad de México ya no podemos ver casi nada porque hay tantas luces encendidas siempre. Y además ahora empieza la época de lluvias. Pero seguramente, sobre todo ustedes que viven lejos de las ciudades, han visto estrellas. Pero a lo más podemos ver 2,000 estrellas en el cielo. Entonces, ¿cómo sabemos qué son? ¿Cómo sabemos de qué están hechas? ¿Cómo sabemos si están lejos o cerca? ¿Cómo podemos saber la distancia de las estrellas, por ejemplo? Y para eso traje una cosita que ya no sé dónde puse. Aquí está. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tan lejos están las estrellas? Bueno, para eso quiero que hagan un experimento. Vean su dedo y vean sobre la pared que tienen delante o sobre no sé dónde estén, en el aula, vean hacia el pizarrón o vean hacia la maestra o lo que quieran. Y entonces quiero que vean el dedo con un ojo y después con el otro. También los adultos que están ahí lo tienen que hacer, ¿eh? Porque si no los estoy viendo y parece que no me hacen caso. A ver, por favor, Leticia, yo sé que sabes de leyes, pero no sé qué tanto sepas de estrellas. Así es que pon tu dedo cerca de tu cara y verlo con un ojo y después con el otro. Y parece que el dedo brincó, ¿verdad? Ahora ponlo más lejos que puedas, lo más lejos. Y verlo con un ojo y con otro. Ya brincó menos, ¿verdad? Miren, si está cerca el dedo, brinca mucho. Y si está lejos, brinca poco. Así es que nosotros podríamos saber la distancia a nuestro dedo simple viendo qué tanto brinca. Pues así sabemos las distancias a las estrellas. Pero en lugar de verlas con los ojos, las vemos desde dos lugares de la órbita de la Tierra. La Tierra se mueve, y entonces cuando se mueve, podemos ver una estrella cercana respecto a las que están más lejos, desde dos puntos de vista diferentes, y si brinca mucho, es que está cerca, y si brinca poco, es que está lejos. Así es que usamos el sistemita del brinco del dedo para saber la distancia de las estrellas. Y así todo lo que sabemos los astrónomos es fácil. Es nada más cosa de pensar, ¿cómo le haré para saber de las estrellas? Y así contestamos las preguntas, haciendo experimentos y midiendo las cosas. Usamos la luz que nos llega para ver a las estrellas. Pero nuestro ojo, para poder ver los colores, necesita mucha luz. Por ejemplo, yo para ver la chamarra, el chaleco de Alfredo, pues necesito mucha luz, porque toda la luz entra por mi ojo. Si hay poca luz, los colores se ven mal. No se pueden ver bien si hay poca luz, porque toda la luz entra por nuestra pupila, que es esa parte negra del ojo. Esa partecita negra, ese hoyito, es por donde entra la luz. Y se puede hacer muy grande la pupila, pero no suficientemente grande. Así es que para ver a las estrellas, ¿qué hacemos los astrónomos? Pues nos inventamos los telescopios, que son como tener embudos muy grandes para captar más luz y poder ver los objetos más débiles. Y así los podemos ver brillantes. Así es que los astrónomos construimos telescopios, que es como tener una pupila en lugar de chiquitita, grandísima, de metros y metros de tamaño. Y de esta manera podemos ver el cielo mejor.
Por ejemplo, podemos ver la Vía Láctea, la vemos de canto, de ladito, y aquí vemos estas tantísimas estrellas que no podemos ver a simple vista. Necesitamos telescopios. Y también tenemos telescopios en el espacio. Y van a decir, ¿para qué tenemos telescopios en el espacio? Pues resulta que la Tierra se nubla. Y entonces en la noche está nublado, no podemos ver a las estrellas. Así es que para eso mandamos telescopios al espacio. Pero también para ver luz que es invisible. A ver, sus manos, quiero que las froten fuerte, 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 fuerte. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Qué les pasa? Se calientan, ¿verdad? Ahora acérquenla a su cara con los ojos cerrados. Ustedes pueden sentir dónde están sus manos, aunque no las toquen. Otra vez, no toquen sus caras. Simplemente froten y acérquenlas, pero no toquen su cara. Y van a ver cómo sienten el calor. Ese calor que sienten se llama radiación infrarroja. Y nosotros no lo podemos ver, lo podemos sentir, pero sabemos que ahí están. Si están las manos en nuestros brazos, o nuestra cara, o cerca de nuestros pies. Pero los astrónomos hemos encontrado cómo tomarle fotos a esa luz invisible. Se llama luz infrarroja. Y podemos ver al universo en luz infrarroja. Y vemos con este telescopio que está en el espacio, esas luces que no podemos ver con los ojos. Las vemos con los telescopios. Ahora vemos a todas las estrellas como diamantes, pero no les vemos los colores. En cambio, con un telescopio, como tenemos más luz, sí podemos ver los colores de las estrellas. Y preguntan, ¿por qué tienen diferentes colores las estrellas? ¿Porque hay azules? ¿Porque hay naranjas? ¿Porque hay rojos? Pues es como la hornilla de nuestro horno eléctrico. Tal vez todos ustedes han visto un horno eléctrico, una hornilla, que cuando está apagada se ve gris, pero si la encendemos se va poniendo roja. Y si sigue calentando se pone naranja y después se pone amarilla. Y si pudiéramos seguirla calentando se pondría verde y después azul. No pasa porque se derrite la hornilla y ya no se puede poner estos colores. Pero los científicos sí podemos tomar metales y hacerlos gas y se hacen azules. Así es que las estrellas lo mismo. Viendo el color de las estrellas, sabemos si están muy frías, como la hornilla cuando está apagada, pues no emite luz. Si está un poquito más caliente, está roja, no hay que tocarla, ¿eh? Acuérdense que se puede uno quemar. Así sabemos que las estrellas más rojas son más frías que las azules. Así es que viendo simplemente el color de las estrellas, podemos saber su temperatura. Yo sé que esta estrella está a 2,000 grados. Y sé que esta estrella está a 6,000 grados. Y sé que esta estrella está a 70,000 grados. Así es que podemos saber muchas cosas los astrónomos, nada más viendo los colores de las estrellas. Sabemos si están lejos o cerca y sabemos qué tan calientes están. Y si están lejos, pues se ven muy débiles, se ven chiquitas, y si están muy cerca, pues se ven muy brillantes. Y por eso el Sol, que es una estrella que está tan cerca, se ve muy brillante. En cambio, las estrellas que están lejos, lejos, aunque sean como el Sol, igualitas que el Sol, se ven muy débiles. Ahora, además de estrellas, los astrónomos podemos ver nubes en el espacio, como esta nube que se llama la nebulosa de Orión. ¿Y qué creen? Ahí es donde están naciendo las estrellas nuevas. En estas nubes se junta la materia y se forman las nuevas estrellas, los nuevos sistemas planetarios. En la parte del medio se forma la estrella y sobra materia después, que está dando vueltas alrededor de la estrella recién nacida. Y esta materia puede formar planetas. Ahora, ¿por qué estos planetas y esta materia no se caen a la estrella?
Ah, pues para eso les voy a hacer una pequeña demostración. Me pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo una tabla con unos hilos, nada más está colgada. Le voy a poner esto encima, es una papelera. Si la pongo, se cae, ¿verdad? No tiene goma ni nada, o sea, ahí la pongo. Me voy a ir lejos. ¿Y qué va a pasar? Le voy a dar vueltas y ¿qué va a pasar? No se cayó el objeto, ¿verdad? No se cayó porque estaba dando vueltas. Es como si ponemos agua en una cubeta. Le damos vuelta a la cubeta, el agua no se va a caer. Pueden hacer ese experimento, espero, con sus maestras después. Bueno, ¿por qué no se cae la luna a la Tierra? ¿Por qué no se cae la luna a la Tierra? Porque está dando vueltas. ¿Y por qué no se caen los planetas al Sol? Porque están dando vueltas. Entonces, aunque la Tierra jale a la papelera, si está dando vueltas no se cae. Así es que así se mantienen los planetas dando vueltas alrededor de las estrellas. Y de esta manera podemos descubrir nuevos planetas y nuevas estrellas, viendo cómo unos giran en torno de otros. Entonces, para esto traje este palito, la varita. Vamos a suponer que esta es la fuerza de gravedad, la que jala los objetos. Y vamos a suponer que tenemos dos mundos iguales, dos planetas iguales, o dos estrellas iguales, o dos asteroides iguales. Y vamos a suponer que están muy cerca uno de otro y se atraen. Y vamos a ver cómo giran. Pues para que giren estos, tengo que poner el hilo a la mitad. Y vemos cómo giran uno en torno del otro, a la mitad. Pero ¿qué tal si este objeto celeste, en lugar de ser chiquito, es más grande? Puse una pelota más grande todavía. ¿Y ahora cómo van a girar? Pues giran más cerca de la pelota más grande. Es decir, viendo cómo un objeto gira en torno del otro, podemos saber cuál tiene más materia y cuál menos materia. Y así es que así sabemos que hay estrellas grandes que tienen un montón de materia y estrellas enanitas que tienen poquita materia. Y de esta manera, por ejemplo, sabemos cómo la Tierra gira en torno del Sol, muy cerca del Sol, sabemos que el Sol tiene más materia que el Sol. Pero también podemos descubrir otra cosa, el tamaño de las estrellas. Vamos a suponer que este objeto, esta pelota, es un planeta que tiene un anillo. Y vamos a ver cómo gira alrededor, vamos a suponer, de esta estrella azul. Pues como ven, a veces lo eclipsa, a veces lo tapa. Cuando lo veo desde la Tierra, cómo pasa uno en torno del otro. Está pasando. Entonces, como ven, a veces el planeta con sus anillos pasa delante de su estrella y la tapa. Y viendo cuánto tiempo dura en taparla, puedo saber su tamaño. Y así se han descubierto un montón de sistemas planetarios. Leticia en la presentación decía que me podían preguntar de los planetas del sistema solar. Claro que les puedo platicar de los planetas del sistema solar, pero se han descubierto 4.000 planetas que giran en torno de otras estrellas. ¿Se imaginan? 4.000 mundos. Y por eso hay telescopios en el espacio que ven cómo los planetitas pasan delante de su estrella
y viendo cuánta luz se chupan, pueden saber su tamaño. También eso pasa con Venus. Cuando Venus pasa delante del Sol, podemos ver cuánta luz se chupa y puedo saber el tamaño de Venus. Y así, viendo cómo pasan los planetas delante de sus estrellas, podemos saber sus tamaños, por ejemplo, o podemos saber si tienen anillos. Y por eso se han descubierto tantos planetas fuera del sistema solar. Hay un Saturno que es 200 veces más grande que el nuestro. Si Saturno fuera de un centímetro de este tamaño, este Saturno mediría 2 metros, ¿se imagina? Se llama el Super Saturno. Así es que los astrónomos todo el tiempo descubrimos objetos nuevos. ¿Y qué pasa en México? Pues también, porque resulta que en Baja California, en la Sierra de San Pedro Mártir, como ven, casi no hay luz. Todas esas son las luces de Tijuana, de San Diego, de Sonora, de Sinaloa, de La Paz, de Los Cabos. Pero aquí en San Pedro Mártir no hay. Hay una ley del cielo para que no pueda haber luces encendidas en la noche. Y entonces en San Pedro Mártir tenemos un telescopio que se llama Saint-Exupéry, como un señor que escribió un libro que se llamó El Principito, que es un principito que vive en un asteroide. Bueno, pues ahí en San Pedro Mártir tenemos un telescopio robotizado. Es decir, ya el astrónomo no va en la noche y se asoma, sino el robot solito funciona y nos manda los datos a la Tierra. Y ya se han descubierto mundos desde México. Así es que estos planetas que les digo que viven fuera del sistema solar se han encontrado en nuestro país. Hay planetas que tienen lunas, como este, y no tienen estrella. Van por el universo, el planeta, con su lunita, tranquilamente. Pero como no brilla tanto como las estrellas que emiten luz, pues son difíciles de descubrir, pero se puede, y desde México se puede. Se han descubierto mundos que son de lava. Hagan de cuenta como la lava de un volcán que acaba de salir calientes. Todos están hechos de lava porque acaban de nacer y todavía están muy calientes. Se han descubierto otros planetas que tienen tanto carbono y son tan compactos que están adentro llenos de diamantes. Imagínense un mundo de diamantes. Sí. Yo sé que no le podemos bajar las estrellas a nadie, pero Alfredo, si pudieras, le podrías a la persona que más quieres diciendo: te regalo este planeta de diamantes, imagínate. No necesitarías ni hincarte para pedirle su amor. Pues sí, se han descubierto 4,000 planetas diferentes. Y también se han descubierto estas nubes donde nacen las estrellas nuevas. Muchísimas. Y se pueden ver en esta luz, que para nosotros es invisible, que les decía yo. En luz visible, esta es la nebulosa de cabeza de caballo. No sé si le ven la forma un poquito como de cabeza de caballo. Pero con esta luz que produce calor, la del afrotamiento de las manos, se ve así. Entonces vemos cosas diferentes con los diferentes tipos de luz que usamos los astrónomos para ver el cielo. Ahora, las estrellas al final de su vida se apagan. Todas las estrellas tienen combustible y brillan. Y dependiendo del combustible, pues brillan más o menos. Cuando el sol se apague, antes de apagarse, se va a calentar tanto que se va a inflar, se va a hacer muy grande y toda su materia se va a ir al espacio. Para esto faltan 4.500 millones de años. El sol se va a apagar en todo, 4.500 millones de años, así es que no se preocupen. ¿Y cómo sé que el sol va a vivir tanto? Bueno, ¿cómo sé yo cuánto voy a vivir? ¿Voy a vivir 200 años? No. Voy a vivir como 90, que es lo que viven las señoras en nuestros tiempos, más o menos. ¿Yo cómo lo sé eso? Porque veo cuántas mujeres hay, y veo que hay unas poquitas bebés y muchas niñas y muchas señoras y viejitas hay poquitas.
y no hay viejitas de 200 años, así es que yo sé que me voy a morir más o menos cuando tenga 90 años. Así es que viendo millones de estrellas, vemos cuántas nacen, cuántas se mueren, y podemos saber que el Sol va a vivir 4.500 millones de años más. Y las estrellas más grandes que todas explotan. ¿Y por qué explotan? Porque se caen. La estrella está calientita y se apaga y ¡bum! Se cae. ¿Y qué pasa cuando se cae? Bueno, miren, aquí tengo una pelota y aquí tengo un gallito. Las voy a soltar al mismo tiempo. Entonces vamos a soltarles y vamos a ver qué le pasa al gallito cuando lo suelto. Salió volando el gallito. Lo voy a volver a hacer. Entonces la suelto al mismo tiempo y salió volando el gallito, ya ven. Pero la pelota se quedó en la mesa. Así es una estrella muy grande cuando se apaga, avienta todo lo que tiene al espacio y la parte de adentro se apachurra y se hace un hoyo negro. Y en todas las galaxias, o sea, así como nosotros vivimos en la Vía Láctea, hay 100 mil millones de galaxias, en todo el centro de todas las galaxias hay hoyos negros de estrellas que explotaron antes. Así es que el universo está lleno de estrellas. Pero como más sabemos de las estrellas, no es viendo simplemente sus colores. Ya les dije que las azules son más calientes que las rojas o que las naranjas. Pero lo que más hacemos los astrónomos no es sacarles fotos, sino es la luz de las estrellas, la repartimos. Por ejemplo, si entra la luz en la cocina y está el detergente ahí, se ve la luz separada del sol, como el arco iris del sol, la gama de colores del sol. Así es que lo que más hacemos los astrónomos es lo que podemos hacer con un disco láser. Ahorita, con este disco láser, están viendo la luz del foco de la casa. Y ven que también puedo producir los colores del foco y los colores del sol que están entrando por la ventana. Y cada arco iris de cada fuente de luz es diferente. Es diferente el arco iris de mis focos, que el arco iris del sol, que el arco iris de cada estrella y de cada sustancia. Cada sustancia en la Tierra, si la calentamos mucho, produce luz. Cualquier sustancia. Entonces, viendo qué luz producen los objetos en la Tierra y comparándolos con la luz que producen las estrellas, podemos saber de qué están hechos, a qué temperatura están, qué tan rápido se mueven. Explorar las estrellas es explorar sus colores. Y cada color nos da nuevos elementos. Y también podemos destacar los colores de las estrellas usando filtros para ver un color mejor que otro. Por ejemplo, aquí tengo un filtro azul. Si lo pongo delante de la cámara, pues me ven diferente, ¿verdad? Y si uso un filtro rojo, también me ven diferente, ¿verdad? Así es que los astrónomos usamos filtros de colores para destacar cosas de las estrellas. Es más, si un día les dan permiso a sus papás, pero pidan permiso, pongan una gotita de agua en el monitor de la televisión y van a ver que está hecho tres colores nada más. Todos los colores de la tele y de las computadoras son mezcla de tres colores, de azul, verde y rojo. Así es que los astrónomos, usando mezclas de colores, podemos hacer todos los colores y poder ver objetos muy alejados. Así es que, como les decía, nosotros vivimos en la Vía Láctea que tiene 100 mil millones de estrellas y hay 100 mil millones de galaxias. Y podemos saber las velocidades de las galaxias y resulta que todas las galaxias se alejan unas de otras. Vamos a suponer que esto fuera todo el universo. No es, esto es una pelota de plástico. Vamos a suponer que fuera el universo. Y que estuviera hecho de 100 mil millones de galaxias. Resulta que todas se están alejando de,
cada una de todas más, más rápido. O sea, vivimos en un universo que está haciéndose más y más y más y más grande cada vez. Y por eso podemos saber cuándo nació, porque vemos que tan rápido se está alejando todo, y por eso sabemos que la edad del universo es 13.800 millones de años. Además, si el universo no estuviera dilatando, no podría existir, porque todas las galaxias se caerían unas sobre otras. Si el universo no se estuviera expandiendo, se caería todo. Así es que es necesario que se esté expandiendo nuestro universo para que exista. Y por eso vemos cómo se está dilatando. Y bueno, las galaxias se pueden juntar unas con otras para formar galaxias lindas como nosotros, como la Vía Láctea, que es la galaxia donde vivimos. El Sol es una estrellita que está por aquí en uno de los brazos. Tarda 250 millones de años en darle una vuelta y va todo el sistema solar junto con todas. Es como un reguilete y va dando vueltas toda la galaxia y todas las estrellas. Y todas las galaxias forman, si pudiéramos ver así el universo de lejos, claro que no podemos porque estamos adentro, pero veríamos la telaraña cósmica. Veríamos que en este puntito, cada puntito de aquí que se ve de luz, tiene una galaxia. Y hay 100.000 millones de galaxias. Ahora, la ciencia no tiene la verdad. Bueno, los científicos sabemos que la verdad no existe. ¿Por qué sabemos eso? Porque nos falta conocimiento. Tenemos pedacitos de verdad nada más. Por ejemplo, yo le digo a Gabriel, a ver, Alfredo, o a Gabriel, le digo, a ver, Gabriel, ¿qué es esto? ¿Qué lo vas a usar? A ver, lo voy a abrir. A ver, Gabriel, ¿para qué te sirve esto? Pues Gabriel va a decir, no sé. Pues claro que no sabe. Entonces no es que, puede decir, es una caja, sí, tiene pastillitas. Pero ¿para qué sirven? Pues no sé. Y sabe que no tiene la verdad, tiene parte de la verdad, es una cajita con pastillas, pero no más. Tendría que saber que son unos remedios mágicos para volver a la vida después de la pandemia, que están las instrucciones. Pero pues era imposible que adivinar. Es decir, los científicos sabemos que no hay verdad. También de repente nos caen piedras del cielo, que se llaman los meteoritos. Así es que además de la luz, a veces podemos capturar cosas que nos caen del cielo y se llaman meteoritos. Y en México hay muchísimos. Y también podemos captar átomos más pequeñitos. Este es el Pico de Orizaba y tenemos un telescopio captura partículas del espacio que está en la Sierra de la Negra, juntito al Pico de Orizaba. Bueno, yo creo que ya me tardé suficiente. Yo prefiero ahora pasar a la sección de preguntas, si les parece bien. Si hay preguntas del público, no sé. Sí, muchas gracias, doctora Julieta Fierro. Muy interesante todo lo que nos comparte acerca de la luz y las estrellas y las galaxias. Le comparto brevemente, tenemos aproximadamente 110 participantes conectados. Les mandamos un saludo a la primaria Javier Rojo Lugo de APAN, al grupo de sexto A que nos están viendo la transmisión desde su escuela, y a la primaria Raimundo Enríquez de los grupos de tercero y quinto grado de la localidad de San Antonio El Paso del municipio de Omitlán, que también nos están viendo. Saludos a todos los chicos. Y recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para hacérselas llegar a la doctora. Y bueno, tenemos la primera pregunta que nos hace Lupita Elizalde. Nos dice, ¿a través de qué saben a cuántos grados están las estrellas? Ah, pues vemos el color. Simplemente con ver el color sabemos a cuántos grados están. Si tú calientas un objeto como un metal, va cambiando de color, se pone rojo, después naranja, y luego podemos evaporarlo y se puede poner verde y azul. Entonces podemos saber a qué temperatura está. Y todos los objetos, nosotros no podemos calentarnos porque nos quemamos, ¿no? Pero comparando,
las temperaturas de los objetos terrestres como celestes, podemos saber la temperatura de las estrellas. Perfecto, ya por aquí nos están llegando muchas preguntas, doctora. Nos Qué dice bueno. de la UCR 27. Mi pregunta es, ¿cuál es la función de las estrellas en el universo? Pues mira, en el caso de la Tierra, es importantísima nuestra estrella, es el Sol. Y el Sol nos da luz y nos da calor. Y además las plantas capturan la luz del Sol y producen azúcar. Y cuando nos comemos nosotros o los animales a las plantas, podemos tener energía para pensar y para crecer y para vivir. Así es que si no fuera por el sol, las plantas no producirían alimentos y los animales y nosotros que nos comemos a las plantas y a los animales no podríamos existir. Así es que dado que el sol es una estrella tan generosa que lleva viva 4.500 millones de años y que se hizo la Tierra, y el sol siempre, siempre le manda luz y calor. Y crecieron las primeras plantitas y los primeros animales, y fue, la vida fue cambiando hasta llegar a los humanos, y nosotros todavía tenemos ese sol muy generoso que nos da luz y nos da calor. Y Hidalgo es un lugar muy bueno para poner paneles solares, y donde podían tomar mucha, además de producir, tener plantas en las zonas desérticas de Hidalgo, podían tener paneles solares y producir electricidad. O sea que el sol es muy importante para la vida. Muchas gracias. Nos pregunta Eloisa, ¿cuántas estrellas existen en la galaxia aproximadamente? Y a su vez, Carlos Saavedra nos dice, ¿cuántas galaxias hay o existen? Sí, en nuestra hay 100 mil millones de estrellas en cada galaxia y hay 100 mil millones de galaxias. Ahora déjame compartir pantalla. Entonces supongo que ahí ven una galaxia. Entonces nosotros vivimos en la Vía Láctea que tiene 100 mil millones de estrellas. Cada una es como el Sol. Y cada una tiene planetas. Todas las estrellas que se han explorado tienen planetas. La estrella más cercana tiene 3 planetas. Y hay 100 mil millones de galaxias en el universo. Es bien grande nuestro universo. Gracias por tu pregunta. Impresionante la imagen. No, podemos alcanzar a observar que es infinito lo que podemos ver en esa imagen, ¿no? Y yo creo que de ahí el número. Nos pregunta Sandra Isaac, ¿por qué los meteoritos cuando caen traen fuego? Es desde la primaria Amado Nervo de Mixquiahual, alumno de quinto grado de primaria. Todas sus preguntas son espléndidas. Muchas gracias por hacerme. Cuando caen los meteoritos, son piedras o hielos que caen del espacio, se frotan con la atmósfera, igual que tus manos, si las frotas se calientan. Si las pudieras frotar mucho más fuerte, se incendiarían tus manos. Cuando van cayendo las piedras del espacio, se calientan tanto que se calientan ellas e incendian el aire que está alrededor. Y por eso parecen bólidos de fuego o estrellas fugaces. Cuando caen hielitos del espacio a la Tierra, se deshacen, se incendian y son estrellas fugaces. Son pedacitos de hielo. Todos los días caen 20 toneladas de materia del espacio a la Tierra. Todos los días 20 toneladas. Lo que pasa es que repartidas en toda la Tierra, pues muy de vez en cuando vemos estrellas fugaces. Nos pregunta Miriam Sertel. Ah, nos dice, soy Mario Fernando de la Escuela Profesor Francisco Noble, ¿cómo se llama la energía que mantienen los satélites cerca de su planeta? Gravedad. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad jala todo hacia el centro. Por eso la Tierra es una pelota y la Luna es una pelota y el Sol es una pelota. Todos los objetos grandes del universo son pelotas. Si están girando, se aplanan.
por ejemplo, si yo a esta cosa empiezo a girar, pues se hace plana. Por eso los anillos de los planetas son planos, por el sistema solar es plano, porque están girando. Y justo ahorita que nos mencionaba la palabra gravedad, doctora, nos pregunta Marilyn Juárez Galloso, de la primaria Justo Sierra. ¿Es muy fuerte la gravedad? ¿Y por qué? Esa es la mejor pregunta que te puedes hacer. Nadie sabe por qué. Sabemos cómo funciona la gravedad. Por ejemplo, yo sé que si lanzo este dulce, más o menos le puedo atinar dónde va a caer, ¿verdad? Es como un futbolista. Lanza un balón y sabe más o menos dónde va a caer. Podemos describir cómo es la fuerza de la gravedad, pero ¿por qué existe? No sabemos. Las grandes mentes de la humanidad se lo han preguntado. Einstein se lo preguntó, Newton se lo preguntó, Galileo se lo preguntó, y nadie sabe por qué. Sabemos cómo funciona, pero no por qué existe. ¿Para qué ven qué poquito sabemos los científicos? Por eso hay trabajo para científicos. Y si a ustedes les gusta hacerse preguntas así padrísimas como las que me han hecho, pueden ser científicos. ¿Y saben qué hacemos los científicos todos los días? Nos hacemos preguntas. Y después otra pregunta. Y después otra pregunta. Y cada vez vemos que no se acaba la ciencia, que siempre vamos a tener trabajo. Y es padrísima la ciencia. En Hidalgo hay muy buenos científicos y les importa mucho la ciencia porque saben que la ciencia puede aportar nuevo conocimiento y puede mejorar la calidad de vida de las personas. Así es que si se siguen haciendo estas buenas preguntas, dedíquense a la ciencia. Y si sus papás les dicen no puedan, digan, escríbanle a Julieta y díganle que si no puedo, acuérdense, julieta@astro.unam.mx. Julieta le va a decir a los papás, yo creo que su niño sí puede ser científico, miren qué buena pregunta, y va a tener buen trabajo y una vida interesante. Pues yo creo que aquí tenemos a muchos científicos en potencia porque siguen llegando preguntas y preguntas. Nos dice, nos preguntan de la primaria Justo Sierra de los CER 46, nos dicen, ¿cómo se destruye un agujero negro? Y cuando algo se mete en los hoyos negros, ¿puede salir de ahí? Sí, déjame pasarte unas imágenes de hoyos negros. Un hoyo negro es un lugar donde las cosas pesan tanto que ni la luz, que hasta la luz pesa. Por ejemplo, la luz de mi nariz va derechita a la cámara. Y ustedes, si estuvieran cerca de mí, pues donde ven mi nariz va la luz. Pero en un hoyo negro la luz pesa, entonces se cae. Entonces los hoyos negros son lugares de cualquier cosa que se acerca lo atrapa y no pueden salir. Y se estiran los objetos antes de caer los hoyos negros y se desintegran. Así es que un hoyo negro es un lugar donde se junta tanto todo. Todo se cae y se apachurra. Pero de todas maneras se evaporan los hoyos negros. Pero tardan mucho en deshacerse. Tardan un 1.70 ceros de años. Así que sí. Bueno, muy interesante. Y justo aquí nos preguntan también, si un astronauta entra en un hoyo de gusano, ¿podría salir? Sí, a otro universo. O sea, si entras a un hoyo negro, podría salir a otro universo en un hoyo blanco. Pero el problema es que te desintegrarías al caer al hoyo negro. Y tardarías un tiempo infinito en caer, así que no podías salir. Pero la idea es así. Sí, eso queremos los físicos. Queremos producir suficiente energía para poder hacer esas cosas tan padres que tú quieres. Por eso están estos aceleradores de partículas en el mundo y todo, para hacer estas cosas padres. Súper interesante. Nos pregunta igual Ángel Muñoz, ¿qué es un causar y qué es la materia oscura? Creo que no es causar, debe ser un quasar, me imagino lo que él pregunta.
Un cuásar es una galaxia. Una galaxia son estos objetos que tienen 100 mil millones de estrellas. Nuestra galaxia es la Vía Láctea, pero esta es otra. Y en los centros de las galaxias hay tanta materia que se une y forma hoyos negros. Pero cuando algo cae al hoyo negro, como es tan chiquito el hoyo negro, es muy difícil que le atine. Entonces empieza a girar alrededor del hoyo negro y se calienta más y más y más y más, y se calienta tanto que produce luz. Entonces los lugares de las galaxias donde hay hoyos negros, donde está cayendo materia, producen luz. Eso es un cuásar. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué es la materia oscura? Ah, eso es una cosa padrísima. Sí. Aquí hay otra galaxia, este es Andrómeda. O sea, el Sol sí tiene suficiente materia para mantener unido al sistema solar, dando vueltas alrededor de la Tierra. La Tierra tiene suficiente materia para que nosotros no nos podamos salir volando. Pero si nos fuéramos a una de las lunas de Marte, pesaríamos unos cuantos gramos. Así que estuviéramos parados en la luna de Marte y brincamos, nos iríamos al espacio. Es decir, para que haya gravedad tiene que haber materia. Y nosotros podemos ver la materia de las galaxias, 100 mil millones de estrellas, como en Andrómeda. Pero las estrellas tendrían que estarse escapando y no se están escapando y no sabemos por qué. Entonces inventamos una cosa que se llama la materia oscura para explicar por qué no se deshacen las galaxias. Déjame volver a poner lo que yo tenía con ustedes. Ay, perdón, dejé de compartir, voy a volver a compartir. Sí, las galaxias deberían estarse evaporando, desintegrando. Y para explicar por qué no se rompen, hemos inventado que hay materia oscura. Pero pues no se ha descubierto. O sea, las galaxias para estar juntas y fusionarse deberían tener más materia. Y casi toda la materia tendría que hacer halos. Es decir, la materia común del universo es el 4% de lo que existe y el 26% es materia oscura. Y casi todo lo demás es la energía para que el universo se esté expandiendo. Así es que el universo está hecho de materia común, los átomos, nosotros, las plantas, los planetas, 4%. 26% es esta materia que produce gravedad, que atrae los objetos, pero no sabemos qué es y se ha buscado y buscado, no se ha encontrado. Y casi todo lo demás del universo es la materia para que se expanda el universo. Es decir, cada una de estas galaxias, 100 mil millones de galaxias, cada una tiene 26% más materia de la que vemos. Y no la podemos ver, simplemente sabemos que está ahí porque las mantiene unidas. Tenemos muchísimas reacciones de me gusta, me encanta, me interesa, y siguen llegando por aquí muchísimas preguntas. Nos pregunta Mario Fernando de la Escuela Primaria Francisco Noble, ¿cómo se llama la energía que mantiene los satélites cerca de su planeta? Energía de fuerza de gravedad. Sí. Vamos a suponer que esta fuera la Tierra. Si yo lanzo este objeto, se cae, ¿verdad? Vamos a suponer que lo lanzo, se cae. Si lo lanzo más fuerte, llega más lejos y se cae. Si lo lanzo más fuerte, llega más lejos y se cae. Pero si lo lanzara yo con mucha fuerza, pues estaría buscando la orilla y se seguiría cayendo y cayendo y cayendo. Así se mantienen unidos los satélites. Haz de cuenta, tú brincas y te llegas a una distancia. Si pudieras brincar más lejos, llegarías más lejos. Si pudieras brincar con más fuerza, estarías buscando la orilla para caerte y nunca te caerías.
Esa es la fuerza de gravedad, es la que mantiene unidos a los satélites. El único chiste es sacarlos y darles un empujón y ya dan vueltas para siempre. Como la Luna, bueno, para siempre, millones de años. Pues la Luna, todos los satélites. Hay 750 satélites en el sistema solar. Nada más Júpiter tiene 72 satélites. Y estos están dando vueltas porque se están cayendo hacia Júpiter, pero nunca llegan a la orilla. Buenas preguntas, niños. Felicidades. Buenos maestros. Felicidades a los maestros. Felicidades a la universidad por haberme invitado. Porque descubrí que estos chicos hidalguenses están listos, me llena de emoción. Y yo creo que sería un grato placer tenerla de manera presencial por acá, por estos rumbos, sí, y que podamos interactuar con los chicos. Esperemos que en un futuro no muy lejano tengamos la oportunidad. Y bueno, ya casi para ir cerrando por cuestiones de tiempo, vamos a plantear las últimas dos preguntas. Sí. Y nos pregunta Axel, de tercero C, de la Escuela Primaria Bartolomé Vargas Lugo, ¿cuánto tiempo necesita una estrella para nacer? Como 10,000 años. Sí, de aquí a que se junta todo el gas y se enciende, como 10,000 años. En cambio, tú para nacer tardaste 9 meses. Somos más rápidos los humanos que las estrellas. Y bueno, una última pregunta. Nos dice Axel, ¿se puede orbitar un agujero negro? Claro que sí, claro que sí. Ya hay mucha materia orbitando los agujeros negros. Y por eso sabemos cuánta materia tienen. Así se descubre cuánta materia tienen, viendo cómo orbitan los objetos. Bueno, yo quiero pronto ser libre, libre de COVID y poderlos ir a visitar. Y me encantó platicar con ustedes. Y espero que todos pronto seamos más libres. Muchísimas gracias por invitar. Gracias a los organizadores, gracias a la universidad. Estoy muy contenta. Gracias. Gracias, Gabriel. Quedé mal con Gabriel. Lo tenía yo ignorado. Se me asustó. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Alfredo. Agradecemos nuevamente a la Academia Mexicana de Ciencias, a la doctora Julieta Fierro, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por seguir trabajando de manera colaborativa con la Dirección de Educación Especial en la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes. Agradecemos a los 120 participantes que estuvieron conectados, a las diferentes escuelas que nos estuvieron viendo en los grupos, a los municipios, a los servicios de los diferentes municipios como Zempoala, Pachuca, Apan, Actopan, Tlanchinola, Catlán, Ixmiquilpan, Huejutla, Mixquiahuala, Tenguistengo, Tulancingo y Tizayuca, por participar activamente en estas actividades. Y bueno, sigamos al pendiente. Recordemos que también por ahí se les compartió la información de la actividad de mini agentes de la ciencia que se va a llevar a cabo toda esta semana. Y bueno, esperamos su participación activa. Ya por ahí nos mandaron algunas fotitos de que están participando. Y bueno, aprovechemos estos espacios y estemos al pendiente para nuestras siguientes actividades. Que tengan un excelente día y muchas gracias a todos y todas por conectarse a esta plataforma. Gracias a padres, a maestras y maestros y a alumnas y alumnas que estuvieron presentes en el día de hoy. Excelente día. Igualmente, gracias. Adiós.